Acude todos los días al área de ordeño, porque además de amamantar a su hija, ella ahora tiene abundante leche para ayudar a neonatos que sus madres no pueden procurarles el alimento por diversas causas. Una experiencia que vivió en carne propia Yanisley Vargas cuando hace poco más de un mes estuvo entre la vida y la muerte, también su pequeña Dileira. Casi todas las veces le han dejado todas las tomas de ella por la noche y por el día, porque muchas veces no he tenido leche. Y ha sido una atención muy buena, todo ha sido muy bueno aquí. Los médicos no tengo cómo agradecerle todo lo que han hecho por mí. No le ha faltado la leche. En un momento difícil que ella se ha visto muy mal, sí la han apoyado en todo. Y a partir de antier fue que me empezó a bajar la leche, que fue cuando ella empezó a succionar. Que no succionaba porque era una niña muy pequeña, una niña prematura. Se vio muy en estado de crítico, tuvo muchas complicaciones. Hubo que transfundirla 3 veces, vomitó sangre, se inflamó, se vio muy mal. Y ahora, dentro de las condiciones que ella se ha visto, ya va saliendo adelante si Dios quiere. Todo va saliendo muy bien. ¿Y ha podido alimentarse? Ha podido alimentarse, sí. Ya ella está succionando ya por sí misma. Muy buena la leche materna que ha sido que la ha hecho que ella coja fuerza para seguir para adelante. Hace 7 años se creó el Banco de Leche Materna Perlas de Vida, que desde entonces ha sido un centro responsable para el respaldo y la protección de la lactancia materna en el Hospital Cienfueguero. Trabajadores especializados se encargan del procesamiento de la leche para su adecuada calidad en el suministro a los bebés que lo requieren. En el proceso fisiológico de que vaya bajando la leche, ellos se le ponen un poquito duro, se obstruyen los conductos, ¿ves? Y entonces es un poquito muy difícil que la leche salga. Entonces yo le mando fomenticos de agua al tiempo, que se haga su fomentico, sus masajitos y después puede entrar aquí al banco de leche. A veces están muy sensibles esos pechos y entonces yo le ayudo con el masajito y le ayudo a extraerse porque le duele mucho y ellas a veces ese mismo proceso ellas mismas le cuesta trabajo hacérselo. A esta donación voluntaria de muchas madres se suma el vínculo afectivo más exclusivo de la maternidad, que en el servicio de neonatología ha posibilitado salvar numerosas vidas desde este contacto piel a piel. Su mayor beneficio. Y para poder lograr su peso y aumentar su peso, aumentar su tamaño, con la leche materna de su mamá es la mejor opción. Debería dárselo hasta los 6 meses, yo nunca se lo he quitado ni a aquel ni pienso este. Muy feliz, muy contenta con mis 3 niños. Y nada, seguirle dando el pecho hasta que ya tenga cierta edad, que con esa leche lo beneficia mucho. La lactancia materna, más que una cuestión de supervivencia, es una garantía de salud y así lo constata en su quehacer diario el servicio de neonatología, el cual afronta un arduo trabajo con los neonatos que nacen pretérmino o con bajo peso al nacer. A veces es difícil porque hay creencias. Hay muchas madres que son jóvenes, sobre todo, y entonces hay su poquito de resistencia, pero nosotros no nos podemos cansar. Y es lo mejor para el bebé y lo mejor para la madre también. Es un servicio beneficiado porque contamos desde hace años con un banco de leche humana que nos ha permitido garantizar la leche materna, sobre todo a estos bebés que han estado en la unidad de cuidados intensivos, sobre todo los minúsculos, los menores de 1.500 gramos, y sobre todo los menores de 1.000 gramos, que no les ha faltado la leche materna, con los beneficios que ha tenido, y hemos visto la progresión y el incremento en la esperanza de vida de estos bebés gracias a la lactancia materna. Amamantar favorece el estado de salud de las madres, las protege contra el cáncer de ovarios y de mama, la diabetes, así como enfermedades cardiovasculares. Por tantos beneficios que ofrece este alimento,
Tanto Yanisley como otras madres cienfuegueras apuestan por brindar a sus bebitos únicamente su leche, la cual siempre será exclusiva para el bienestar de ambos. Mayelín del Sol, Notisur.